Miren, mi gente, un arrocito blanco que tengo ahí, pero lo voy a hacer con vegetales. Arroz con vegetales, al estilo Silvio Villamayor. Espero que les guste y que lo hagan. Lo voy a hacer a mi estilo. Le voy a poner vegetales, le voy a poner espinaca, cebolla, cebollín. Le voy a poner de todos los vegetales que ustedes tengan en la nevera, hagan al estilo que ustedes quieran. Le voy a poner pimentón rojo, pimentón verde, zanahoria, zucchini amarillo. Como ustedes quieran lo pueden hacer, mi gente. Su arroz con vegetales, lo pueden acompañar con camarones, con pollo, con lo que ustedes quieran. Yo lo voy a hacer sin nada. Con huevo frito lo voy a acompañar. Mi gente, le puse apio. También le voy a poner pimpipuá. Le puse sal al gusto. Un caldito mayo para que me dé un chulo sabor. Zucchini amarillo, cebolla, roja, blanca. Le puse de las dos cebollas, espinaca. Mientras le puse pitipuá, también le pueden poner maíz, guandule, lo que ustedes quieran. Esto es una cocina sin filtro. Le voy agregando cosas que se me vengan, que me lleguen a la mente, vegetales. Miren, mi gente, cómo va eso. Estas recetas son chinas, también las hacen en Perú. Por este retiro sigo Villamán, dominicano. A ver si consigo un aguacate. Le pueden poner guandule. Miren, mi gente, cómo está eso. Ahí nada más le falta el huevo. Le pueden poner salsa de soya para que sea un chofán chino. Pero yo lo quise al estilo Silvio Villamán, mírenlo ahí. Lo pueden acompañar con pollo, con camarones, con langosta, con lo que ustedes quieran. Yo lo voy a acompañar con huevos fritos, huevos revolteados, como digamos nosotros dominicanos. Miren, mi gente, ahí están los huevos revolteados, al estilo los dominicanos. Eso está rico, mi gente, y sabroso. Mi gente, miren cómo quedó ese arroz con vegetales, al estilo Silvio Villamán, mirenlo ahí. Entren a YouTube, suscríbanse al canal. Con huevos revolteados. Nada más me falta el aguacate para ser dominicano. Completo. Esto está fuerte como la fuerza del pueblo, miren. Wow. Delicioso. Y lo acompañé con dos huevos sancochados o hervidos, como digamos nosotros dominicanos. Mírenlo ahí. Miren cómo quedó eso. Con su concón al lado. Su rapa. Dos huevos sancochados.